Con una participación de poco más de 35 embarcaciones, se llevó a cabo con total éxito el torneo de pesca en su tercera edición, con sede en la isla de Holbox, Naim Moguel Ordaz. Fue el pasado 12 de agosto a las 6 de la mañana cuando dio inicio con el disparo de salida, dando fin el primero de ellos a las 2 de la tarde y el segundo a las 5 p.m. respectivamente. El anfitrión en esta ocasión, Naim Moguel Ordaz, expresó: año con año se ha superado el número de inscritos a dicho evento de pesca deportiva. Añadió: se tuvo una gran asistencia, tanto de locales como turistas que se dieron cita. Durante la ceremonia de premiación, Moguel Ordaz tuvo la oportunidad de expresar a la comunidad presente que se buscará desarrollar este torneo de pesca año con año, esperando la respuesta de la comunidad en una mayor cantidad. Mejor que hace 2 años, y con mis hijos nos vamos a seguir organizando, que nos dé vida y salud para que sigamos poniéndole un ejemplo al estado de Quintana Roo, cómo se hacen los torneos, damos comida, damos grupo, como en otros lugares también, ya es costumbre de nuestro pueblo, que mucho pescador. Adelante, quiero agradecer al pueblo y que viva Holbox, que viva el estado de Quintana Roo, que viva la familia holboxeña. Por su parte, uno de los ganadores de la embarcación triunfadora en este evento de pesca, Alfonso Sabatini, siendo el segundo año consecutivo que ocupa en el primer lugar, afirmó: toda la vida se han dedicado a la pesca, lo llevamos en la sangre, destacó. Nos costó mucho trabajo porque tuvimos que alejarnos demasiado, muchas millas náuticas, pero valió la pena. Tardamos como 4 horas para llegar al pesquero y ahí estuvimos trabajando y todo, ya. Hacer lo que más nos gusta, ¿no? Pescar y todo. Toda la vida hemos sido pescadores y nos encanta, lo llevamos en la sangre, ¿no? De la tripulación, son mis hermanos y mi hijo, pura familia. Familia Sabatini. Ismael Moguel, organizador del torneo, Naim Moguel Ordaz, dio a conocer: se pudo observar un aumento considerable en la ocupación para la isla de Holbox durante el desarrollo de dicha convivencia pesquera. Es un paraíso y lo debemos de cuidar, añadió. Fíjate que semanas anteriores teníamos el 60-75% de turismo y hoy creo que estamos al 95%. De hecho, vinieron amigos al tema del torneo y no consiguieron habitaciones. Tuvimos que andar ahí preguntando por todos lados, ¿no? Y pues imagínate cómo está el pueblo, ¿no? De agradecido por el torneo de pesca, ya que pues eleva el tema económico, los taxistas, restaurantes, y creo que pues es notable, ¿no? Cómo se ve la gente que hay. También los barcos vienen llenos, se van llenos, rentadoras. Es un paraíso, como muchos le llaman. Solo que sí tenemos que cuidarlo, tenemos que meterle muchas ganas, porque sí ha tenido pues muchos problemas, que son la luz, el agua, el tema de su basura. Pero bueno, entre todos los empresarios, el gobierno del estado, nuestra gobernadora Mara Lezama, le ha metido muchísimas ganas. Entonces creo que le va a ir bien a Holbox en los próximos años.